Cuatro años sin buenas rejillas en la Diagonal 31E de Santa Lucía tienen preocupados a moradores, conductores y transeúntes del lugar. Así como cuatro años entonces, se tuvo esa cantarilla reventada y, y nunca han venido ni a mirarla. Ahí llega invierno, pasa invierno, verano, lo que sea, y nadie le pone atención a eso. Con troncos, llantas y hasta con piedras, vecinos de Santa Lucía se las han ingeniado para poder advertir a conductores y transeúntes de no irse en este desagüe sin rejilla. En el sitio incluso han caído varios vehículos. ¿Sabes? Ya llovió un aguacero durísimo, si un aguacero, ya sobre el aguacero el carro se hueco, porque no vio, no, vio, no vio el hueco ya. Entonces, entre todos los compañeros, todos los sacamos entre todos los compañeros. Vehículos, motos, el último aguacero se fue un, una, un camioncito aquí. Tuvieron que sacarlo con grúa porque no, no pudo salir. Por momentos los vecinos de la Diagonal 31E de Santa Lucía sienten estar olvidados por las autoridades. La Un de aquí ha hecho comunicado y todo, carta, llamado, nadie, nadie aparece. Pero ellos no, no, le, no le ponen, digamos, importancia a la situación. Porque como no queda en la principal sino aquí al a auxiliar, entonces para ellos eso no vale. Por eso alertan a las autoridades del distrito para que atiendan la problemática. Claro, estamos haciendo un llamado urgente que arregle esto porque cada día se va poniendo peor. Y además, si se sigue así, se, se sigue dañando el piso del pavimento porque se va pudriendo. Se, se maltrata y la gente lo va golpeando sin querer y es, me, es peor. No esperen que termine de dañarse toda la, la cantarilla que está ahí, la, la reja. porque ya, Entonces queda peor porque ni el peatón puede pasar. Vecinos y dolientes de la Diagonal 31E de Santa Lucía esperan que las autoridades tomen nota del mal que los aqueja, sobre todo porque la vía puede ser una alternativa a las congestiones viales de la Transversal 53 en sentido Ronda Real Bomba el Amparo.